Hola, muy buenas queridos amigos, soy O'Connor y bueno, hoy nos hemos venido hasta Torrejón de Velasco, hemos venido a ver esta iglesia tan bonita que tenemos aquí detrás, vamos a subir a su campanario y bueno, es un pueblo de 4.500 habitantes y nada, vamos a ver la iglesia, vamos a ver el interior y vamos a ver esas curiosidades que tiene. Bueno amigos, ahora nos encontramos en la torre en el campanario de la iglesia y nada, desde aquí la verdad que hay una pista, se puede ver la zona sur de Madrid, se puede ver la zona de la Sagra y bueno, comentaros también que estamos en una iglesia del año 1400, que es cuando se empezó a construir y bueno, tiene otra curiosidad aquí que bueno, la campana, aparte del grosor que tiene la verdad, pues tiene un agujero de bala de la guerra civil. Así que bueno, es un dato un poco curioso, no sabemos cómo llegó ese disparo hasta este campanario, pero bueno, vamos a seguir visitando el resto de la iglesia. Bueno amigos, ahora nos encontramos en la bóveda de cañón. Esto es un lugar de la iglesia, la verdad, que no se puede visitar, pero bueno, lo vais a ver en exclusiva en el canal. Y desde el fondo de esta bóveda de cañón que vamos a poder ver la lámpara que cuelga de esa bóveda de esa iglesia, de esta iglesia. Vamos a verlo. La verdad que es algo curioso, ¿eh? Caminar por aquí, por estos tablones y sentir que estamos en el techo de la iglesia, nunca mejor dicho. Bueno amigos, ahora nos encontramos en la cúpula bóveda de la iglesia. Estamos subiendo a su parte más alta para ver desde arriba lo que es la lámpara que cuelga de esa cúpula de esta iglesia, en la que podremos ver, pues, por este agujerito esa lámpara colgar. Ahí la vemos. Vemos la lámpara colgando de esta cúpula, de esta iglesia tan especial, con esta energía que tiene este lugar. Bueno, ahora vamos a ver la campana María. Solo suena cada día a las 12 para rezar el Ángelus y para anunciar la muerte de un niño. Ahí tenemos esa campana.
a tener la oportunidad de ver el osario de esta iglesia de Torrejón de Velasco, donde se entierran comúnmente los huesos que no disponían de sepultura individual. Pues nada, ahora nos encontramos en la sacristía y bueno, como algo curioso, aparte de haber visto esa parte de la bóveda de la iglesia, haber subido a la torre y demás, pues aquí tenemos una calavera que pertenece a un niño, es totalmente original, es totalmente verdadera, es una calavera humana. Y ahora vamos a bajar al osario, que hay que bajar por unas pequeñas escaleritas que os vamos a enseñar, donde hay ahí pues, restos mortales de más personas. Así que bueno, vamos a enseñar esa parte curiosa de esta iglesia. Un lugar donde descansan los restos humanos que en la antigüedad, antiguamente, pues dejaban aquí, ¿no? Para las personas que no disponían de esa sepultura para ellos. Este osario disponía de un pasadizo, el cual fue sellado. Aquí tenemos la verdad que muchos restos mortales. Como podemos ver, estos sacos están llenos de huesos, de restos mortales, de hombres, mujeres y niños. Como os había contado en el campanario, bueno, es que el campanario lo tiraron, lo derribaron en la guerra civil
y estando las campanas en el suelo fue cuando le dieron ese tiro y bueno, hizo, perforó la campana, hizo ese agujero, ¿no? Y nada, bueno, comentaros que ha sido una gran curiosidad entrar en ese osario, ver esos huesos. Los sacos, os puedo decir que vais a ver ahí, están totalmente llenos de huesos de niños, de adultos, bueno, datan de hace mucho tiempo, ¿no? Y es una gran curiosidad para todo el mundo, ¿no?, que lo quiere ver. Y luego también tenemos este tipo de pintura, que lo tenemos ahí, que os lo voy a enseñar, que sale en los laterales del altar, que es temple sobre yeso. Y nada, es, pues es particular, es bonita, es interesante y... Y nada, os dejo con el resto del vídeo de la iglesia y nada, disfrutarlo. Música.